trabajo lo empezamos por mi papá. Porque mi papá es el que hacía los penachos anteriormente. Luego de mi papá, su papá de él también. No nos hacían como ustedes actualmente, pero ellos hacían. Empezaron, mi abuelo empezó a hacer los penachos, mi papá y pues, yo también que me desde los 12 o 13 años empecé a trabajar con él. Sí, pues se va tejiendo, se empieza de arriba. De arriba se va tejiendo y según el tamaño, así se le va dando la forma y la medida que va a llevar. Los grupos se formaban como viene la historia. Donde Moctezuma, Teotiles, Reyes y Capitanes. Y así se hacían los penachos, los colores. Antes, pero ahorita digo que ya casi ya no se hace así porque los grupos piden sus colores, yo quiero este color y se hacen como ellos quieren, pues, los colores que seleccionan. Mandáramos ese penacho para regalarse al papá. No, pues además, cuando yo fuimos y se lo entregaron al papá, pues entregarle a algunos personajes que han venido, que vienen, como cuando venían los políticos, también se tenían un penacho y se lo regalaban por parte de la autoridad.